Ok, este es el video número 374 del curso de proyectos de software. Perfecto. ¿Dónde quedamos en el video anterior? Lo último que hicimos fue ajustar las propiedades del objeto JSON, que se retorna a partir de la consulta de los estacionamientos, los parqueos activos. Básicamente, esta operación de ruta nos permite obtener esos datos. Y esa información ya se está presentando aquí en la interfaz. Voy a refrescar. Bueno, no exactamente en la interfaz. Cuando seleccionamos la sede, aquí nos aparecen todos los parqueos asociados, solamente hay uno. ¿Por qué? Porque en la tabla parqueo solo hay uno. ¿Vale? Entonces, la idea es que cuando se seleccione la sede, aparezcan aquí los parqueos activos. Entonces, obtendremos, tratemos de formar una tabla. Le voy a presentar esta información a ChatGPT. Voy a refrescar esta pestaña. Clic derecho y le digo Copy Object. Vayamos hasta ahí, hasta ChatGPT. Voy a pegar aquí ese objeto. Y escribiré. Esa información se obtiene a partir de los objetos, de los parqueos que actualmente están asociados a una sede, de un parqueadero. ¿Listo? Tan, tan, tan. Están asociados a una sede de un parqueadero. Yo necesito crear una tabla que tenga la siguiente información. Le indicaré qué tipo de tabla, una tabla HTML. Ok. Listo. Listo. Entonces, primero, la placa del vehículo. Necesitamos fecha ingreso. Fecha entrada, es que se llama ese campo. Fecha entrada, sí. Fecha entrada. 3. Estado. Bueno, este realmente el estado significaría que está o no parqueado, pero obviamente está parqueado, entonces no es necesario. Aquí básicamente esta propiedad indicaría que está parqueado. Listo, el módulo, nombre del módulo donde está estacionado el vehículo. 4. Tan, tan, tan. ¿Qué más necesitaríamos por aquí? Tiempo que lleva parqueado. Para el punto 4 es necesario de manera dinámica tener un contador con los siguientes datos. Cuatro punto uno, cantidad días, cantidad días, sí, dejémoslo así, cantidad horas, cantidad minutos, cantidad segundos. Un ejemplo de esta columna podría ser una semana, dejemos así en mayúscula, una semana, 3 días, 2 horas. A ver, 02 horas, 59
minutos 53 segundos. ¿Vale? Para que, listo. Se debe actualizar de forma dinámica a medida que transcurran los segundos. Puedes escribir una función de JavaScript, si existe una función, si existe una librería especializada para este propósito, me la puedes recomendar. Recuerda que puedes usar Bootstrap versión 4 para los estilos de la tabla HTML. Este sería el prompt, lo enviamos, esperamos un segundo, mientras que se da la respuesta. Bueno, ahí está generando el código HTML. Aquí está la incrustación de la hoja de estilo de Bootstrap. Crea un estilo personalizado que se llama Timer. Esta es la tabla en sí. Ok. Supone que estos son los parqueos que se obtienen desde la base de datos, y por cada uno de los parqueos obtiene la fecha, hora, entrada, toma la fecha actual, hace una diferenciación entre ambas fechas y aquí empieza a calcular los días, las horas, los minutos. Ok. Vale. Entonces, esta función update timers es esta misma. Él obtiene que el element by ID, esta es la tabla, esta es toda la información. Bueno, lo único que se debe actualizar es la celda en donde se muestra la fecha o el contador de tiempo. Ok. Vale. Ayúdame a resolver este problema haciendo unos ajustes. Primero, debes usar la librería Moment JX para las diferencias de tiempo. Segundo, por cada transcurso de tiempo solo se debe actualizar la celda que muestra el conteo de tiempo. Empieza ya. Esperemos ahí un segundo. Aquí te dejo una solución que utiliza la librería Moment.jx para calcular las diferencias de tiempo y actualizar solo las celdas correspondientes al tiempo transcurrido en la tabla. Vale, la misma información. Ok, render table. Este es el update timer. El update timer ocurre y este index fecha entrada. Ok. Tan placa, pero parece, a ver, update timer. Este es el update timer. Ok. Start timers, parqueos. Vale, render table. Voy a dejar hasta este punto y retomaremos en el siguiente. Adiós.